Frida Mete. Tenían acceso, eran parte de Israel.
Gracias. Decide que todo el dinero que se van a ahorrar en proteger a las personas
cuando estaban en Gaza, lo iban a utilizar para darles vivienda. Bueno, para eso fue para utilizarlo. En lugar de ahora tenerlos que cuidar dentro de las dos zonas, sino para darles una casa dentro de la casa. Mantenerlos ahí dentro para controlarlos mejor. Bueno, cuando se desconecta Gaza, el presidente Al-Sharon tiene en mente que las fronteras de Gaza son Egipto e Israel. Al tener esa la paz que se había firmado con Egipto en 1978, eso le da una seguridad a Israel de que van a poder tener aislado a Gaza. Van a poder tener aislados a los palestinos de Gaza, ya que van a tener esa frontera cerrada y la frontera también en Israel cerrada. Entonces es una forma de tener control, es una forma de saber qué están haciendo y saber qué no van a poder salir. Bueno, otra cosa que también se puede hacer de aquí, representando lo que dijo en contraparte, fue que después de esto, la seguridad de Israel se hace mejor, se desarrolla, se crean intentos que en la vida no se hubiera imaginado que pudieran haberse inventado, y todo salió por esto. Así tuvo esa parte de que la seguridad, pero se fomenta toda esa parte de tecnología y seguridad de la empresa. Aparte ya mencionó que primero que la población de Gaza era el 0.6%, que es una minoría contra 1.600.000 palestinos que hay más o menos en Gaza o en este momento. Estamos hablando de 8.000 judíos, el 0.6%, una población muy chica que cuesta mucho dinero mantenerla ahí. Y después mencionó que nada más el 30% de la población israelí está a favor de que este 0.6% se quede ahí. Yo me pregunto otra vez, ¿por qué no estamos viendo como minorías? ¿Por qué no en vez estamos ayudándonos? ¿Por qué no este plan se hizo con más tiempo, consiguiendo casas para estas 8.000 personas que tienen todo el derecho a tener una casa por día? Este dinero que usamos para el dinero, mi contraparte dijo que lo usaron para que ellos puedan vivir en Israel, adentro de Israel, más seguros y tener una casa. Yo vuelvo a dar la que tío. Hubo gente, hubo familias que quedaron con la casa 10 años, que los agarraron un día, los sacaron de su casa y hasta 10 años después pudieron regresar a una casa normal, regresar a poder sentarse a terminar con su familia, sola de su propia familia. También mencionó mi contraparte que había hecho, tenía en mente o pensaba que como Gaza está rodeado por Egipto y por Israel, como este tratado de paz con Egipto, que es un tratado de paz fría, iba a ser un territorio que está muy bien controlado. Pero ¿por qué podemos tomar, repito mi punto, por qué se tomó esta decisión tan rápido y no se dio más tiempo de pensar? Pensaba que se aseguraba, pero no puedes asegurar nada hasta que ya lo haces. Para mí fue una decisión que no se pensó lo suficiente y no dio tiempo a poder evacuar estas 8.000 personas y a pensar en la estrategia que tenemos que pasar si desconectaban casi, ya todos saben lo que pasó todos estos años. Después Frida también habla de toda la tecnología sobre la seguridad que pasó, pero mi pregunta para esto es: ¿para qué queremos esta seguridad y esta defensa? ¿Para qué la necesitamos? ¿Por qué no nos volvemos el territorio como un lugar para unirnos en nuestros ciudadanos más de nuestros vecinos? Gracias. Frida. Bueno, mi contraparte repito muchas veces que ¿por qué se hizo así la destrucción? ¿Y por qué no se vio con más tiempo? Otra vez quiero regresar al contexto que desde el principio, tanto durante la Segunda Intifada, 2005, era un año en que las bombas suicidas no acababan, se mataban gente a diario, no se veía la manera de que acabara este problema. Esta fue una de las soluciones que tuvo el primer ministro Ariel Sharon para acabar con eso. Moría gente.
nodos de contención en los que se necesitaba pasar por seguridad para entrar, pero no fue suficiente, y más porque Israel fue criticado por poner eso. Bueno, ese dinero que Israel usó, en contraparte dijo que no los ayudaban a tener casa, bueno, muchas veces no se pueden conseguir estas casas también, pero los apoyaban. Ellos vivían, les daban hogares, más que unas casas, les daban hogares en donde quedarse, llamaban los caravanes, perdón. Ahí vivían por muchísimos años todas esas personas, y bueno, tal vez no todos. Bueno, retomando sobre la paz, con bueno, no importa que era fría, no importa que era una paz fría, una paz es una paz, y como ha demostrado Egipto en muchos casos ya, ayudan a Israel. En el caso del soldado de la Chile, que llegaron a recuperarlo, Egipto se ve dispuesto a ayudar a Israel, y también en contraparte pregunta que no es mejor no tener esa tecnología, tener paz, tener seguridad. Israel es un país, aunque esté constantemente en guerra, es un país relativamente seguro. Y aparte de esa tecnología, eso que logró Israel desarrollar y hacer, lo convierte en una potencia mundial. Que Israel se encuentre como una potencia mundial, o sea, que se pueda ver en los ojos del mundo como una potencia tecnológica y científica, creo que le da muchísimo al país, le da muchísimo al estatus del país y le da ese reconocimiento que lo muchas personas no tienen. Quiero tomar otra vez el tema de la seguridad. En la entrada, la gente moría por violencia de sus ataques, pero hay cuántos puntos de personal en Gaza, o hay cuántos misiles hay en Gaza para matar a la gente de Israel. En otra parte, es donde otra vez que este dinero se toca a hogares. Yo quiero diferenciar estas dos palabras: hogares como hogares donde tú vives con tu familia, tú llamas a un lugar seguro y que es tuyo, que tú administras y que tú tienes que ir por él. Un refugio es un lugar a donde va la gente que no tiene dónde estar, a donde va otra vez en otra semana o en orillas. Quiero concluir con cuáles son las cosas importantes de este debate. Primero, es más importante el dinero, dejar de gastar dinero para protegernos a nosotros o explorar e invertir más en protegernos. Cuidarnos en un lugar digno donde podamos vivir una vida en donde nos sintamos en casa y en donde nos damos otra vez una memoria. Después, ¿cómo fue lógico poner a todos los civiles en Israel que estaban en este peligro de una intifada en un conflicto civil? Y por último, la decisión de haber hecho lo que fue para el punto de vista de mucha gente, muy precipitada y que no fue una decisión que tomaron viendo todo lo que se va a pasar y viendo todas las opciones. Otra vez la paz con Egipto, que sí es una paz de hoy, que en la que hoy se han visto resultados, pero no es una paz en la que ayer Sharon fue a Egipto y les preguntó: si Gaza empieza a atacarme, tú vas a poner a tu parte, vas a hacer que mis civiles, que mis ciudadanos están en el mismo terreno y que están tan pegados. No estén en peligro en su día a día, no estén en peligro de ser secuestrados, de que les caiga un misil de un lugar tan cerca. Y